Pues la escucho los sonidos. ¿Qué decía ella? Que se pedía auxilio. Hermosillo, Sonora. Con saña y brutal ferocidad, premeditación, alevosía, pero lo que más dolió fue la traición que su propia nieta le jugó a Teresita de Jesús Cabrera del Ángel, asesinada en su propia cama a cuchilladas, todo por venganza y ambición. 3,000 pesos, un DVD, un celular y 2 tarjetas de banco fue el precio de la sangre de Teresita para su propia sangre. Ana Gilda Galicia Saldívar, de 20 años de edad, que mató a su abuelita por rencor porque la corrió de la casa, y un hijo que tuvo Ana Gilda, la señora Teresita de Jesús se lo entregó al padre biológico de la criatura, quien a su vez se lo llevó hacia Estados Unidos, declaró la parricida. José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia en el estado, reveló que el otro detenido es Óscar Alberto López Ruiz, de 23 años de edad, pareja sentimental de la nieta de la hoy occisa, detenidos cuando regresaban a la escena del crimen perpetrado antier. Teresita de Jesús Cabrera del Ángel, ocurrido el pasado 25 de enero en la colonia Fuentes del Mezquital. La captura de estas dos personas se llevó a cabo el día de ayer, cuando llegaban al domicilio donde ocurrieron los hechos. Se trata de Óscar Alberto López Ruiz, de 23 años de edad, y de su pareja sentimental y de la nieta de la víctima, Ana Gilda Galicia Saldívar, de 20 años de edad, que tiene el mismo domicilio. Se localizaron evidencias que incriminan a ambos en el homicidio, y mismas que fueron encontradas en el lugar de los hechos. Ya en sus declaraciones ante la gente del Ministerio Público del Fuero Común de Homicidios, ambos confesaron haber planeado primero, 2 días antes de los hechos, haber planeado robarle a la víctima, y el hombre, la pareja, dice que la mujer le comentó que también planearan privarla de la vida debido a que ella tenía ciertos rencores hacia ella. El día de los hechos, ambos se introdujeron en el domicilio por una de las ventanas frontales, debido a que la mujer, como había vivido en ese domicilio, sabía que esa ventana no se encontraba con seguro, y por ahí entraron al interior del domicilio, se fueron directo hacia la cocina. Ambos tomaron cuchillos de ahí de la cocina, se dirigieron hacia el cuarto en donde se encontraba dormida la víctima, y ella, el quien propinó las heridas con el cuchillo fue el hombre, fue quien le provocó alrededor de más de 50 heridas producidas con arma blanca. ¿Me puedes comentar algo, Oscar? Te acusan de un crimen de una señora de menor de edad, ¿qué puedes decir de eso? Dicen que tú la mataste, que tú la cuchillaste, ¿es verdad eso? ¿Tú lo planeaste? ¿La joven te acusa a ti? ¿Por qué no quieres platicar? ¿Estás muy arrepentido ante esto? ¿Te arrepientes? Oscar, coméntanos algo, Oscar. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué lo hicieron? ¿Andas drogado esa noche? ¿No quieres defenderte, Oscar? ¿De platicarle a tu familia qué fue lo que pasó? ¿Andaba drogado ese día? Estas dos personas se encuentran confesos de su participación en los hechos. La mujer dice que
sentía rencor hacia su abuela debido a que hace meses él la corrió del domicilio y ella tenía un bebé que le entregó la abuela al papá natural y se lo llevó a Estados Unidos y ella sentía cierto rencor por ese motivo, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues que la verdad ella sufría mucho, la quería aliviar de ese sufrimiento. ¿De qué sufría? Pues tenía problemas en su hígado, sus pulmones, su páncreas, su espalda, su hombro estaba separado de su brazo. Tenía muchos problemas, así, diabetes y luego otras cosas así. ¿Y por eso decidieron matarla? Sí. ¿Tú y tu pareja lo planearon eso? ¿Cómo lo planearon? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Pues nos pusimos de acuerdo como qué íbamos a hacer y él planeó cómo lo íbamos a hacer. ¿Tenías que darte con la casa tú? No. ¿Por qué le tenías tanto rencor a tu abuela? No, tenía rencor. Sí, porque te quitó un hijo. Te quitó un hijo y lo mandó con su padre biológico. No, yo mandé a mi hijo con mi papá. ¿Sí? Eso fue mi decisión. ¿Tú no has recibido algún tipo de tratamiento psiquiátrico? Ahorita. Pero si has recibido tu veneno. ¿Y por qué tantas puñaladas? ¿Por qué le dijiste al muchacho que le apuñalaron tantas veces? Eso no. ¿Tú participaste en la agresión directa a ella? No. ¿Qué tipo de arma utilizaron para privarle la vida? ¿De qué? ¿Qué tipo de arma utilizaron? Fue un cuchillo de la cocina. ¿Estaba dormida ya cuando la atacaste? ¿Al trabajar? Uh-huh. ¿No le dijo nada? ¿Te reconoció? ¿Te vio? Yo no estaba ahí en el cuarto. Lo esperaba en la sala. ¿Y qué fue lo que escuchaste tú? Que se la escuchan los sonidos. ¿Qué decía ella? Que se pedía auxilio. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron esto, hija? Como a las 2. ¿2 de la mañana? Sí. ¿No te arrepientes de esto? Sí. ¿A qué te dedicas, Ana? Ahorita estoy desempleado. ¿Y antes? Asimismo, Larrinaga Talamantes enfatizó que el agente del Ministerio Público del Fuero Común, especializado en homicidios y lesiones graves dolosas, consignará a la pareja en las próximas 48 horas por el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía, traición y brutal ferocidad, así como por robo agravado en casa-habitación. Informó para Notidiario Juan Carlos Ruiz Olvera.